Hola amigos y amigas, el día de hoy me van a acompañar a realizar un video que se trata de mis pollitos, o sea, del día a día que hago yo cuidando los pollos, dándoles poniéndoles la comida, cambiándoles el agua, lavándoles los bebederos de agua, limpiando los comederos. Les voy a indicar cómo lo hago. Acompáñenme. Para ello necesitamos una mascarilla. ¿Por qué entramos con una mascarilla? Para evitar que el polvo que sale de cuando caminan los pollos cuando dentro me dé gripa, tos y evitarme enfermarme ya. Vamos a ponernos la mascarilla. Y también, como verán, estoy puesta las botas. Las botas es para evitar, o sea, pisar la popó del pollo. Y aquí está cal y cloro. Vamos a desinfectar las botas porque, como ven, a veces andamos afuera o fuera hay bacterias, para no enfermarle a los pollitos. Sacar los bebederos para lavar. Ya. Ahora vamos a dejarle poniendo la comida hasta volver a lavar. Aquí está la comida, mire. Le damos un entreverado de trigo, arrocillo, crecimiento y chanco. Vamos a poner la comida. Y así tenemos que lavar todos los días, porque si dejamos sin lavar, va a enfermarse los pollos, les va a dar gripe, se van a morir. Tenemos que lavar bien lavado con jabón. Ahora sí le vamos a llenar de agua. ¿Por qué le ponemos agua de la manguera? Porque esta no está caliente y la del tacho está caliente.
Y esa no podemos ponerle porque enferma los pollos. Si toman agua caliente, se enferma. Luego de haber lavado bien, lo vamos a tapar bien para que no se riegue, porque los pollitos no pueden mojarse. Para ubicar para que tomen. Lo fundamental de los pollos para que crezcan bien, sanos y gorditos, es que tienen que estar con agua, sus comederos limpios. Tenemos que adentrar sin hacer mucha bulla porque los pollos no tienen que espantar y no se mueren. No están muchos pollos porque estamos vendiendo los que ya quedan, o sea, estamos criando así para que sean grandes, y también vendemos así ya para criar en pequeñitos, y así es como criamos a los pollitos. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les guste, espero que apoyen el emprendimiento de los pollitos, espero que hagan su pedido. Al final del video les voy a dejar el contacto, hagan su pedido si quieren pollitos para criar, para comer, o el mejor pollo tiene rey pollo.